Hola Venturtianos, hoy empieza otro viaje. Hoy fue un día muy 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 largo y nuestro vuelo va a ser de 1 de la mañana a 6 de la mañana, pero estoy muy emocionado. Parece que han capturado a todos los robots que se habían tratado de rebelar en Canadá. Wow, creo que los robots sí son buenos. Jazz Queen. No manchen, estoy muy feliz. La verdad es que nunca había llegado a un lugar en donde fueran tan amables. Llegas, son puros robots, le picas unos botones, se levanta el robot a tu altura, te toma una foto y no pude evitar sonreír en la foto. Luego la gente es súper amable, de que bienvenidos, todos los pasaportes son aceptados. Y yo de que gracias, súper amables, no como en otros países. Genial. Ya llegamos al Airbnb, literal es una casa. Me recibió un señor asiático, no me pidió pasaporte ni nada, solo me preguntó mi nombre, me abrió la puerta, me dio las llaves, el wifi y este es nuestro cuarto, espero que te guste. Vamos a tener que dormir en la misma cama. Tú puedes dormir de aquel lado y yo del lado de la ventana, ¿te parece? ¿Está bien? Ok, ok. Aquí había unos chocolatitos, pero ya me los comí, perdón. Aquí hay unas piedritas de amor. Ok. Unas flores, una lámpara, una niña rara que seguro nos va a observar mientras dormimos. Creo que mejor la voy a voltear para allá. Y nuestro escritorio. Y un cuadro. Creo que es de Italia. Tenemos una juntilla aquí. Estoy medio perdido, hay cosas como abandonadas. Pero ahorita lo encontramos. ¡Qué adorable! Es un libro de cocina de Pokémon. Soy muy fan de ese perrito. Ese es el restaurante mexicano más raro que he visto en mi vida. A huevo, tacorrito mexicana. Estaba buscando uno de los mercados que me recomendaron, pero moría de hambre. Y en cuanto a este lugar de comida india se me antojó demasiado, así que aquí vamos a comer. Huele muy rico. Wow, es como un burrito cuadrado. Patience is everything. You pushing me under pressure and I want to know where is it exactly. It's coming slowly, slowly. Yeah, it's really slow. Don't put yourself under pressure. The life doesn't work like that. Llevo como 15 minutos en este taxi. Este señor está zoomeando para afuera y para dentro del mapa. Me arrepiento mucho de haberme subido porque no sé qué pedo de... Me está cobrando y ni siquiera hemos avanzado. Y me dice que no me baje, que ya sabe, pero literal no le está moviendo nada al mapa. Entonces creo que ya me voy a bajar y ya. ¿Estás bien, mija? ¿Estás bien, mija? Oye, que te caíste. Oiga, no, ya en serio, ¿qué venden aquí? Está bien raro. Hoy estuvo muy raro, así como vieron, fuimos a comer. Traté de regresar al Airbnb en un taxi. Hacía mucho tiempo que no agarraba un taxi. Me subo al primer taxi que paré porque pues dije, es un taxi, tiene que funcionar normal. Y una vez que me subo, el vato se empezó a hacer pendejo. El vato del taxi saca un iPad, según esto está buscando la dirección y dice, espera, es que está muy lento. Pero me seguía cobrando. Habíamos avanzado solo una cuadra y ya me había cobrado $7. Le dije que no era justo, que no habíamos avanzado nada porque el vato literal se paró, no hacía nada. Decía que estaba muy lento, pero el mapa estaba abierto completamente, lo que el vato le hacía zoom in, zoom out y no encontraba nada, me decía que tuviera paciencia. Claro que es muy fácil pedirte paciencia cuando te están cobrando. Entonces me bajé, no me dejaba bajarme, le tuve que pagar los $7, me bajé, caminé un poco, bajé al metro porque dije, a ver Héctor, esto te pasa por no haberte subido al metro desde el principio. Ya bajé al metro, no entendí nada, pero me encontré unos venturtianos, nos tomamos una foto, me regalaron un mapa porque ellos estaban estudiando aquí, me dijeron, ya nos vamos en 3 días, ya sabemos qué pedo, ten este mapa. Y yo, gracias, no le entendí al mapa porque pendejo. Y luego me acerqué a una señorita de una recepción random, una recepción que no tenía nada que ver conmigo. Ella no tenía por qué ayudarme, pero me ayudó. Buscó en la computadora, mi celular obviamente estaba muerto, así que le tomó fotos con la cámara. Esta chava súper buena onda, le tomó fotos a su computadora con mi cámara. Y luego el señor del metro le tomó fotos a su mapa con mi cámara. Y por fin pude llegar, justo en el Cora. Vamos a desayunar. Estoy hablando bajito porque es temprano, pero no es como que voy a despertar a nadie.
soy el primero en levantarse. Vamos a comer solitos aquí. Benjurtiano, estoy muy emocionado porque acabo de ver que hay un restaurante con la temática de popó. No sé qué esperar, no tengo idea de cómo voy a estar, pero estoy emocionado de ir a un restaurante con temática de popó. Siempre había querido ir a uno, una vez lo vi en internet, una vez lo vi en la tele, pero aquí en Toronto hay uno, así que vamos a ver qué pedo. Hay una caca ahí. Hay peluches de popó, figuras de acción de bañitos, llaveros de popó, zapatos de popó, letreros de popó y más figuritas de popó. Y sí, hay popó humana. Ahí dice, somos apestosamente adorables juntos. Y esta dice, somos el uno para el otro. Y esta dice, mejores amigos para siempre. Y esa es una popó unicornio. Y ese es popó y ese es pipí. Y esto ya se está poniendo algo asqueroso. Creo que eso me define bastante. Miren, un conejito de popó. Ya regresamos con Ben Shorts. ¡Hey! Hola. Básicamente Billy es esto. Es una plataforma donde puedes aprender cosas que a veces no te enseñan en la escuela. En la escuela muchas veces no te enseñan cómo armar tu currículum. No te enseñan cómo actuar en una entrevista de trabajo. A veces, si estás estudiando diseño, no te enseñan Photoshop y llegas a la universidad y ya todo el mundo sabe usar Photoshop y te dice que ¿de dónde aprendieron? O tal vez estás en los últimos semestres de preparatoria, ya todo el mundo sabe que va a estudiar y tú no, no tienes ni idea. Y en Billy hay entrevistas con gente que está feliz con su trabajo para que sepas cómo es un día normal de trabajo. Y todas estas cosas te ayudan en tu vida profesional, pero a veces se nos olvida nuestra vida personal, nuestro bienestar, nuestra salud. Entonces también hay clases de yoga, hay clases de primeros auxilios y hay clases de nutrición, que son cosas que necesitamos en nuestro día a día para sobrevivir, para estar sanos, porque sí puedes tener un muy buen trabajo, pero si estás mal de salud, ¿de qué te sirve? Básicamente eso es Billy, pero no dudes en mandarnos un mensaje con cualquier duda que tengas, te vamos a responder. Muchas gracias por ver este video, inscríbete hoy, no lo dejes pasar, en serio, son cosas importantes que vamos dejando para después y cuando llega el momento en el que las necesitamos, nos arrepentimos de no haberle invertido tiempo. ¿Ok? Estamos de vuelta con Ben Shorts. Miren, las sillitas son un baño. La verdad es que hay mucha fila y una lista de espera muy larga, pero como soy yo solo, no hubo tanto problema de pasar. Sí tuvimos que esperar como media hora, pero está bien, ya pudimos pedir. ¿Quieres ver el menú? Ahorita te lo enseño. El vasito de agua tiene forma de mijitorio, vean eso. Ya pedí una poposita waffle y pedí un helado de mango que viene como en un excusado, así que creo que va a estar bastante bueno. Y sí, las sillas son excusados. Y hay una poposota gigante ahí. Ya nos trajeron nuestro helado. Literal, los platos son un excusado, vean esto. Y lo pedí de mango, pero viene con mil cosas más, hasta trae cereal. Está gigante. Vean el tamaño de esto, está gigante. Está muy pasado esto. Wow. En una bañerita, creo que tiene coco adentro, huele súper bien, tiene azúcar y sí parece que alguien se hizo pombo en la bañera, pero no pasa nada. De hecho está calientita, está recién hecha. Me quemé. Estaban los tomatitos y otras frutas muy enojadas. Oh, miren, estamos en Koreatown, por eso hay tanta comida coreana y restaurantes coreanos por aquí. Y chinos, pero en todas partes hay chinos.
Hemos llegado a la putinería. Suena un poco raro, pero sí, llegamos a la putinería. Ok, este es nuestro plato de putín. Es la versión mediana y aún así está gigante. Vean todo lo que trae, está lleno hasta el tope y cuesta alrededor de $8. Me recomendaron este lugar, así que vamos a ver qué tal está. Yo lo pedí de pollo. La base son papas, queso y gravy, pero también trae pollo y creo que trae tocino. Está gigante. Vean esta monstruosidad. ¡Hala! A ver si me lo acabo. En este piso de abajo hay muchos adultos jugando barajitas. Se ve divertido. Solo que no sé de qué barajitas están jugando. Solo sé que hay muchas mesas llenas de adultos jugando con barajitas. Acabo de encontrar unos venchortianos.